la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les da educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Esa fue una de las contribuciones de esta administración. ¿La obra fue terminada en qué fecha? El 30 de junio se terminaron de construir 43 casas, pero en este momento se están haciendo 3 más en la vereda de Barranco Bajo. Están haciendo 3 casas más. Y inicialmente el proyecto eran 36, pero algunos municipios como el de Guacarí no cumplieron con el lote. Ellos tenían que donar un lote, el municipio tenía que dar un lote para reubicar a muchas personas que no tenían realmente dónde construir la casa. El municipio de Guacarí no pudo cumplir con eso, entonces esas viviendas fueron trasladadas a otros municipios. Y al municipio de Ginebra le tocaron 7 y en este momento creo que están haciendo otras 3 y creo que van a hacer más, porque se quedaron sin ejecutar por esas mismas circunstancias. En varios municipios quedaron sin ejecutar varias viviendas. Entonces
esas que no se han hecho las están repartiendo y a Ginebra le corresponden otros, le corresponde otro cupo adicional, que en este momento no me han confirmado cuántas son. Y una de esas casas fue la de la señora que vivía a la intemperie. Esas estaban en el proyecto inicial de las 36 casas, ya estaba programada para eso. Se atendieron con un programa de Colombia Humanitaria a través del Banco Agrario. Aquí en Ginebra se han hecho 43 viviendas por ese estilo, campesinas, ¿no? Todas son del sector rural. Esas viviendas tienen aproximadamente 38 metros cuadrados de construcción y son dos habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y lavadero. Ah, y el pozo séptico para casos que no tengan alcantarillado, como en ese caso de Gabriel Chiguanás, que no tenía alcantarillado, entonces lo hizo pozo séptico. Tienen posesión de la casa, ellos A ellos se quieren. les, a ellos se les va a dar un documento de posesión de un documento que se llama documento que un título sobre la casa para que ellos demuestren la posesión sobre esa casa. O sea, Duraron mucho tiempo así, ¿cierto? sí, Esto fue. bastante, bastante tiempo. Ellos estaban hace mucho tiempo tras de la que hiciera el mejoramiento y más que todo la comunidad, no, la que estaba más preocupada. No tanto ellos, mira, no tanto ellos, sino la comunidad. La comunidad estaba preocupada pues porque esta gente estaba viviendo en unas condiciones muy infrahumanas, puede decirse. Sí, yo alguna vez pasé por allá y me impresionó verlos que dormían en la intemperie, debajo de unos plásticos. Debajo de unos plásticos y pues con todas las cosas allí. ¿Y es una familia de cuántas personas? Ellos son el papá, la mamá y hay una hija. ¿Pero hay niños ahí? No, no vi niños allí. Yo no vi niños. No vi niños. Y hoy día ya duermen en sus piezas Sí. Yo no sé y si ahí publiqué una foto donde está una de las habitaciones con una cama. ¿No, no, no la viste? voy a mirar Porque porque yo no. publiqué varias fotos, ¿no? Subí varias fotos. Sí. Entonces no sé si. Ah, ¿qué papel cumple ahí Colombia Humanitaria en esa Colombia en ese? Humanitaria es un programa del Ministerio de. No es un programa directamente de la presidencia. Sí. Lo que pasa es que se apoya en el Banco Agrario, que es el que da los recursos para eso. Para ese programa. Hay varias entidades que intervienen ahí. Hay una gerencia integral, la que administra, controla todo lo de la ¿Aló? construcción. Y hay otra que es la ejecutora directa, una ¿Aló? fundación que es la que directamente ejecuta las obras. Estas ayudas se consiguieron gracias a la gestión del alcalde. Se están ejecutando apenas ahora. O sea, eso de qué nació, de que durante el año 2010-2011 hubo un fenómeno que denominado fenómeno de la Niña, de mucho invierno. Entonces el gobierno ordenó hacer un censo de las familias que habían sufrido calamidad por esta ola invernal. ¿Y qué hizo el municipio? Entonces el municipio pasó ese censo, avalado por la oficina del CLOPAN en ese tiempo, la llevó a la gobernación la avaló y ese censo lo pasaron al ministerio. Entonces, con base en ese censo se comenzó a trabajar para ejecutar el programa Colombia Humanitaria. ¿Por qué se demoraron tanto en ejecutar esas obras? Porque eso lleva un proceso grande, ¿no? Y como es a nivel nacional, es un proceso de primero seleccionar las gerencias. Que esa, por ejemplo, la gerencia nuestra ejecutó en todo el valle, en muchos municipios del valle.
y luego esa misma gerencia pues encarga de conseguir los ejecutores, que son los que hacen las obras directamente. Finalmente, como precisamente el presupuesto era muy estrecho por lo que se había hecho hace tanto tiempo y apenas se está ejecutando ahora, las casas que quedan muy retiradas del pueblo tienen problemas para ejecutarse con ese presupuesto. Entonces se le pidió a esta administración una colaboración en la cuestión del transporte. Entonces, ¿qué hizo esta alcaldía, esta administración? Dio unos subsidios para complementar estos subsidios de vivienda, dio unos subsidios de transporte para poder que no afectar el presupuesto directo de la construcción de la vivienda. Entonces, ese fue un subsidio complementario que se efectuó para poder que las viviendas se hicieran de una forma normal.